Bueno, y seguimos desde otro lugar aquí en San Siro, en el lanzamiento de las fiestas del Progreso Dos Quebradas 40 años con Jorge Hernán Arias, nombre muy conocido por preparación de reinas. Ha preparado desde reinas de Risaralda hasta mujeres que han llegado a estar a nivel nacional e internacional. Jorge Hernán, bienvenido a Buen Plan. Bueno, gracias a Buen Plan por darme la oportunidad de saludar a toda la comunidad, invitar a toda la gente que nos acompaña a las fiestas aniversarias del municipio de Dos Quebradas 40 años. Bueno, hablemos un poquitico de las reinas. Usted que ha venido, ¿cuál es el objetivo de las reinas este año de Dos Quebradas? Bueno, el objetivo de las reinas este año verdaderamente es darle la cara linda, la cara hermosa del municipio y de cada sector de ellos, como son las comunas y como son las veredas. ¿Cuántas reinas hay? Son 12 comunas, 2 corregimientos. ¿Cuántas niñas entonces estarán en...? En total tenemos 14 niñas, en las cuales cada una ya está luchando por sacar la cara linda de su comuna o de su corregimiento. ¿Estas niñas estarán al final o estarán en todo el recorrido? Bueno, no, se puede decir de que hoy empezamos con la presentación oficial de la programación de las fiestas, la presentación de ellas, y ya a partir del 30 vamos a estar en todas las actividades del 30 al 8 de diciembre, lo invitamos el 8 de diciembre en el Lago La Pradera, donde se va a hacer la elección de la reina, señorita Dos Quebradas. Jorge Hernán, gracias por estar aquí en Buen Plan. Gracias, John Jairo, y gracias a Buen Plan por darme la oportunidad y volver a decirle a la comunidad que se integre a estas fiestas aniversarias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba pues Jorge Hernán Arias, quien es uno de los hombres que ha manejado las reinas del departamento de Risaralda por mucho tiempo. Hola, mi nombre es Ana María Martínez y represento la comuna número 11. Hola, mi nombre es Daniela Grisales Molina y represento a la comuna número 12. Hola, mi nombre es Verónica Suárez Betancourt y represento el corregimiento Alto Nudo. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Viviana Andrea Vergara Vallejo y represento el corregimiento de Las Marcadas. Gracias. Yo me quedé sorprendido con la elegancia, con el caminar. Las señoritas estaban muy bonitas, muy bien vestidas. Me gustó mucho el traje que escogieron para esta gala, esta noche. Y yo creo que vamos a tener una disputa muy, muy difícil. Va a ser muy difícil escoger. Bueno, un jurado, ¿cuál sería lo que busca una reina? Yo creo que se busca sobre todo la esencia de la belleza femenina. Yo creo que no hay nada más lindo en la tierra do que la belleza femenina. Entonces buscar esta esencia que viene desde la sonrisa, la nobleza, el porte, la elegancia. Como decimos en Italia, es el allure de la mujer. Es algo que se nota que se sale por la piel, la belleza que sale por la piel. ¿Y ustedes ven diferente, porque una diferencia entre la mujer italiana o la extranjera, la europea, a la mujer latina? Sí, claro, completamente. Claro que, bueno, desde Italia son todas latinas, ¿cierto? Sí, sí, claro. Pero claro, hay diferencias, hay idiosincrasia. Yo creo que hay una cultura de la belleza en Colombia y eso me parece muy bonito, muy natural.
eso me encanta de la cultura de acá, esta cultura de la belleza y de la mujer se preocupar en cuidarse, en estar bonita, estar bien arreglada, para sí misma. Eso me parece muy bonito y muy independiente también. Y hablando de mujeres, pues el pasado jueves el movimiento Mira desarrolló o se adelantó a la celebración del Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Aquí tenemos esta nota que les hemos preparado. Con pancartas alusivas al Día Internacional de la Eliminación a la Violencia contra la Mujer en Risaralda, miembros del Mira destacaron que este trabajo es colectivo. Ya hicimos visible la situación de la ablación del clítoris en las niñas en Berachamí, en el departamento de Risaralda. Se logró que se hiciera el proyecto en Vera Huera porque hicimos visible, logramos que la comunidad en Vera hablara públicamente de un tema tabú. Pero aún continúan los casos de mutilación en las bebecitas. Y esto nos preocupa mucho porque se necesita más esfuerzo y más apoyo por parte de todas las instituciones, porque el proyecto en Vera Huera para erradicar esa práctica se realizó en Pueblo Rico y Mistrató, pero ya tuvimos en el segundo foro iberoamericano sobre la ablación una denuncia que la ablación se realiza en Marsella, a escasos 40 minutos de la capital risaraldense. Esto es muy preocupante porque esto va en detrimento de la salud y de la vida de las niñas en Vera. Pues hacemos un llamado porque el señor gobernador se comprometió en el segundo foro a que iba a destinar unos recursos especiales para darle continuidad a ese proyecto en Vera Huera. Entonces es el momento para que sigamos trabajando y aunemos más los esfuerzos para reivindicar a la mujer en Vera en el departamento. El diputado del Mira, Giovanni Londoño, resaltó los logros para el plan de desarrollo del actual gobierno en los que incluyen a las mujeres. Hoy hemos condecorado a tres mujeres que le han aportado mucho al departamento, como la doctora Marta Cecilia Elzate con el tema de la ablación, en el tema de los Emberachamí, la doctora Sonia Pachón también con la ruta de mujeres, aquí en el departamento lleva 40 años trabajando el tema, pero hasta ahora, y la doctora Rosalba también, que con la red de mujeres ha logrado también muchos aportes para el departamento. Esperamos que nosotros con esas iniciativas podamos también sensibilizar a las personas, al hombre también, para que no haya maltrato contra la mujer. Es triste que en el departamento de Risaralda, según Medicina Legal, el año pasado, 900 mujeres fueron maltratadas por su cónyuge o compañero permanente en violencia intrafamiliar. Eso es muy preocupante, duele mucho y por eso estamos trabajando. Vacúnate contra la no violencia contra la mujer. El electo presidente de la Duma departamental, Fernán Caicedo, coincidió con el diputado Giovanni Londoño y su trabajo por la mujer risaraldense. Claro que sí, va a ser un tema prioritario en la agenda departamental y en la agenda obviamente de la Asamblea. Aquí, junto con el diputado Giovanni Londoño, hemos hecho un gran esfuerzo para que el gobierno departamental tenga en cuenta ese tema y fuera inmerso en el plan de desarrollo. Así se logró, de modo que vamos a estar muy atentos para que se cumplan con los compromisos y pueda salir adelante este proyecto. Este proyecto quedó inmerso en el plan de desarrollo de la gobernación de Risaralda. Y estuvimos con Roland, un grupo de música pop, de música rock, que viene promocionando su nuevo sencillo aquí en Buen Plan. Hola, yo soy Chris del grupo Rola. Hola, yo soy Daniel del grupo Rola. Hola, yo soy Juan de Rola. Bueno, esta idea sale de una familia musical que estamos ensayando otros géneros y pues una tarde nos decidimos juntar nuestros talentos para dedicarnos a hacer pop y algo bien comercial, obviamente manejando nuestras canciones. De ahí nace Rola. Vete ya puede ser la recopilación de experiencias, parte mía y parte de historias de muchos amigos, cuando se sabe que ya se cansan de determinado punto en alguna relación, entonces quieren finiquitar de esta manera. Mire, Rola es un proyecto que viene desde la universidad, que lo comenzó el compañero Cristian hace 4 años aproximadamente, y nosotros nos estamos reuniendo alrededor de hace 6 meses, pero estamos muy contentos porque nos ha rendido, porque hemos hecho un grupo muy compacto y bueno, estamos sacando ya nuestro primer trabajo para compartir con todos ustedes. No, tenemos muchas composiciones, gracias a Dios, todos componemos y hay muchas composiciones por ofrecer. Pues estamos lanzando este primer sencillo que es Vete Ya, y también próximamente Se Va Volverás, que es otro sencillo nuestro. En el Facebook nos pueden encontrar como Grupo Rola,
en YouTube como Grupo Rola Pop o buscando Grupo Rola Vete Ya, que es el sencillo que acaban de escuchar. Un saludo muy grande a los televidentes de Buen Plan, muchísimas gracias por escucharnos y esperamos les guste nuestra música. Ya saben, nos pueden buscar en el Facebook como Grupo Rola o en YouTube como Grupo Rola Vete Ya, que es nuestro sencillo. Esperamos les guste, ahí va. Me estoy cansando de pelear, de tu cantaleta y esa falta de confianza. Ay, 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 esta relación se terminó. No me quedan ganas de pelear por lo que no tiene razón. Oh no, vete por favor, no insistas más. Con tus fantasías y tus celos apagaste mi calor. No quiero hablar ni saber de ti. Fuiste tú quien acabó con esta historia y llegó a su final. Adiós. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Lárgate muy lejos y no vuelvas nunca más. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Ya hace mucho tiempo que ese cuento terminó. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Lárgate muy lejos y no vuelvas nunca más. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Hace mucho tiempo que ese cuento terminó. Vete, vete, vete ya. Vete, vete, vete ya. Yeah, vete, vete, vete ya. Vete, vete, vete ya. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Lárgate muy lejos y no vuelvas nunca más. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Hace mucho tiempo que este cuento terminó. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Lárgate muy lejos y no vuelvas nunca más. Por eso vete, 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 que ya no te quiero ver. Hace mucho tiempo terminó. Yes. Muchas gracias a Buen Plan y a todos nuestros oyentes. Un saludo a todos los televidentes. Muchísimas gracias. Somos Rola.